El invierno viene de una manera impresionante para esta parte del país, ¿no? Para la Patagonia. Estaban muy sorprendidos en Neuquén, en Río Negro, por la llegada de la nieve ahora los primeros días de junio, y parece que esto continúa y el miércoles también. Así que es un buen anuncio para lo que esperamos, que además de tener un buen mundial, que tengamos a los leones y las leonas actuando como lo están haciendo, también los deportes invernales tengan su éxito este invierno. La temporada a partir de la cordillera de los Andes, el cruce de los chilenos, de los brasileños llegando al país, augura una temporada muy buena para el sur de la Argentina. Para todos los centros de esquí, especialmente hoy, vemos que en la provincia de Neuquén, los centros de esquí, las reservas, como me mencionaban, hoteleros de San Martín y los Andes, vienen con muy buen volumen, así que no, todo augura una buena temporada invernal. Has visto nacer Cabiahue como pueblo, ese puñado de personas que vivían a la vera del volcán, por decirlo. Así es, allá por el año 84, 85 comenzamos a planificar Cabiahue, porque realmente nació planificado. Y bueno, todos estos años que han venido hemos estado contribuyendo desde el Estado, tanto provincial, nacional o municipal, a que aquellos que querían hacer sus inversiones en la zona tuvieran las condiciones dadas para que lo pudieran hacer. Y hoy por hoy transformado en un centro turístico, con un excelente centro de esquí, con muy buena hotelería, gastronomía y prestadores de servicio que hacen que quienes no visitan realmente la pasen muy bien. Un lugar en el mundo, por lo menos para mí, en función de lo que uno ha conocido cuando ha visitado la comarca, más allá de las Araucarias. ¿Qué es lo que tiene la provincia? ¿Qué es lo que hay dentro de Cabiahue, Copahue, para diferenciar como diferenciador de los otros centros de esquí que tiene Neuquén? Y tiene las termas, ¿no? Más allá de la nieve, que aquello que podemos disfrutar en el centro de esquí, cuando termina esa jornada podemos ir al lugar donde el ente provincial de termas tiene ese spa hermoso, que puede hacernos distintos tratamientos para el relax, para terminar una jornada realmente brillante. Así que creo que son cosas que la diferencian, el paisaje, las araucarias, los arroyos, y aparte que Cabiahue está denominado como Pueblo Nieve, o sea, no es un lugar tradicional donde a veces tal vez no se pueda circular con el vehículo, pero eso hace la diferencia de otro centro turístico. Nosotros vivimos netamente del turismo, así que el sector privado está muy bien, pero bueno, nosotros debemos recurrir permanentemente a la provincia para que nos siga apostando al destino, para que cada día lo vayamos mejorando más. La actividad pública y privada, con esto terminamos, la suma de los agentes de viajes que venden el destino en Buenos Aires y en el resto del país es también importante para el desarrollo de Copahue, por lo menos inicialmente para el conocimiento del lugar, ¿no? Sí, cada uno tiene una tarea más que importante, y lo bueno que tiene Cabiahue Copahue es el trabajo mancomunado público-privado. O sea, nosotros, si hablamos de Copahue, las termas de Copahue en plena temporada de verano, se trabaja con toda la asociación de hoteles, y después, durante todo el año en Cabiahue, permanentemente con las cámaras, porque entendemos de que cada uno cumple un rol importante y que debemos ir de la mano para tener el éxito que todos esperamos. Oscar, buena temporada. La verdad que ver el crecimiento nos da un poco de orgullo, nos da orgullo pensar en aquella pequeña población que conocimos hace unos años para este mismo programa y que hoy es este destino pujante turístico que tiene Neuquén para el desarrollo turístico del país, y además de la gente que lo habita, que es la que la gente lo hace todo el año, ¿no? Así es. Bueno, estamos ahí, los esperamos a todos. Realmente va a ser un gusto recibir esta próxima temporada a toda la gente de Buenos Aires, de quienes nos están viendo, no solamente en Cabiahue, sino en toda la provincia del Neuquén.